Hola, en este tutorial te enseño tres estilos diferentes de tarjetas para Navidad. Vamos a necesitar cartulina roja y verde, papel para envolver regalos de diferentes diseños, mate o brilloso, para decorar stickers y marcadores, regla, tijeras, lápiz, un plumón, puedes utilizar marcatextos o cualquier otro tipo de marcador, pegamento en barra y pegamento líquido, puede ser silicón frío, hilo dorado, opcional, las bases descargables de Crafting Geek para las tarjetas navideñas. Y también puedes descargar el deco navideño. Lo primero que vamos a hacer es tomar la cartulina verde. Con la regla y el lápiz, traza un rectángulo de 15 por 20 centímetros. Después, córtalo. Recuerda, las medidas deben de ser 20 por 15 centímetros. Necesitamos tres rectángulos verdes y tres rojos de las mismas medidas. ¡Hazlos! Ya que tengamos tres y tres, déjalos de lado. Toma las bases para las tarjetas navideñas y con plumón haz marcas aquí, acá y también en este. Toma las tijeras y corta estos tres que acabamos de marcar. La marca que hiciste en los lados de las tres figuras, estos de aquí, son los lados que van a quedar libres de lápiz y de recorte. Vamos con el primer estilo de tarjetas, tarjetas pop-up. Toma un rectángulo de 15 por 20 color verde, dóblalo a la mitad, marca bien el doblez. Toma la base de árbol y ponla encima del rectángulo doblado a la mitad, debe de estar pegada al lado donde está el doblez. Con tu lápiz marca el contorno excepto la línea donde marcamos con plumón. Fíjate, marco todo y me detengo ahí. Después continúo abajo. Y tenemos esto. Ahora con las tijeras cortamos encima del lápiz. Abre la tarjeta y marca el doblez hacia el otro lado. Ahora vamos a marcar otro doblez, fíjate. Toma la parte que te sobró en el árbol y vamos a continuar la línea, pero en vez de cortar solo vamos a hacer un doblez. Y hacemos lo mismo del otro lado. Debes de tener esto. Vuelve a cerrar y marca bien los dobleces. Deja de lado y toma otro de los rectángulos, de preferencia rojo. Dóblalo también por la mitad, marcando bien el doblez. Vamos a pegar el verde encima del rojo, para que la tarjeta quede así. Pon pegamento en barra, alinea la parte verde y presiona para asegurar que adhiera bien. Si es necesario, también pon adhesivo en las orillas. Después con tus tijeras corta los sobrantes y es hora de empezar a decorar. Puedes hacer bordes con otro color de cartulina. Y para decorar el árbol, utiliza tu perforadora para hacer esferitas con papel de colores. También usa el hilo dorado para decorar el arbolito. Para hacer el otro diseño de tarjeta pop-up con esfera y regalo, hacemos el mismo procedimiento. Marca el contorno de la base, excepto la línea que tiene plumón. Corta con las tijeras. Toma la figura y marca un doblez hacia un lado y hacia el otro. Y
Y ahora viene la parte medio complicada. Abrimos la tarjeta y empujamos el resto de la tarjeta hacia afuera y la parte que será el pop-up hacia adentro. Y una vez así, hay que pegar sobre el otro rectángulo que también debe de ir doblado a la mitad. Te recomiendo que utilices pegamento en barra. Cualquier tipo de pegamento líquido arrugaría el papel. Corta los sobrantes y empieza a decorar. Recuerda utilizar papel para envolver regalos, hilo o listón dorado, stickers y para decorar la parte de afuera, ¡listo! Tus tarjetas pop-up están terminadas. Fácil, ¿no? El segundo estilo de tarjetas es el árbol 3D. Toma un rectángulo rojo y dóblalo por la mitad. De las bases de Crafting Geek, ubica la que dice árbol 3D y recórtala. Toma un pedazo de cartulina verde y dóblalo por la mitad. Doblado por la mitad, el ancho debe de ser más grande que el triángulo. Pon la base pegada al doblez y marca el contorno tres veces. Queremos tres figuras triangulares. Cuando termines, con las tijeras, córtalos. Los triángulos deben de tener por la mitad un doblez. Márcalo hacia ambos lados. Pon pegamento en barra en una de las mitades, así. Toma otra figura y pégala encima. Presiona. Vuelve a tomar el pegamento y ponlo aquí. Y pega la última de las figuras. Debes de tener algo así. Toma el rectángulo y ábrelo. Vamos a pegar aquí nuestra figura verde, así que tómala y pon pegamento en la orilla. Pega y detén mientras se seca un poco el pegamento. Suelta para ver si ya quedó y cuando esté seco, acomoda. ¡Listo! Vamos a empezar a decorar. Puedes utilizar figuras de tu perforadora, como estrellas y círculos, y papel para envolver regalos. ¡Listo! ¡Tu tarjeta está terminada! El estilo número 3 son las tarjetas sencillas. Toma un rectángulo verde y dóblalo por la mitad. Recorta las últimas figuras. Nota que el doblez está hacia el lado derecho y acomoda el árbol así. Con el lápiz marca el contorno y después córtalo. Tu figura queda así. Para las otras dos figuras es igual. Marca el contorno y corta. Después, decora al gusto. Cuando termines estas últimas tarjetas, incluso puedes colgarlas en el árbol de Navidad.